Señor, abre mis labios.
mi fuerza y mi poder es el Señor. Lectura de Isaías, profeta. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Plumaje.
Señor Dios de Israel, porque ha glorifiquemos a Cristo que para hacer de nosotros criaturas nuevas ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne, y supliquémosle diciendo: renuévanos con tu gracia, Señor. Renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad y humildad, y danos comprensión para con todos. Renuévanos, Señor, con tu gracia. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren, para imitarte a ti, el buen samaritano. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio, para que vivan su virginidad con grande amor hacia ti, en bien de la Iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados
y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones para que, viviendo consagrados a tu servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único necesario, y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Mi Señor, salve, 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 puerta, que yo paso a la Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por tu poder, gracia y misericordiosa, nuestra miseria. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mire la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Todos los días a esta hora, el capítulo de la insigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe rinde culto al Señor de la Gloria, de la mano de la Santísima Virgen María de Guadalupe, en este lugar santo, querido por ella, para que demos honor, alabanza y gloria a su divino Hijo Jesucristo y a través de él a la Santa Trinidad. Vamos a recordar hoy de manera especial el gran acontecimiento que se cumplió aquí ante ella hace hoy exactamente una semana, cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, se vino a postrar ante nuestra Madre María de Guadalupe, renovando ante todos nosotros la memoria, el significado de este gran acontecimiento único en esta nuestra historia. Vamos a pedir, según las intenciones ciertamente del Santo Padre, el Papa Francisco, pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y acogemos la peregrinación de familias y amigos unidos en el amor guadalupano. Nos disponemos a celebrar los santos misterios reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Convierte a ti, Padre Eterno, nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos,
Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple. Tu Señor has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple. Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Yo soy el que cumple la El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia,
sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ante todo, nos ponemos en la presencia del Señor, en la presencia de nuestra Madre Santísima, María de Guadalupe, dejándonos arropar, abrazar por su mirada misericordiosa, para que esa mirada de nuestra Madre, que es el instrumento a través de la cual nos mira la misericordia inmensa de Dios, penetre en el corazón de cada uno de nosotros y nos convierta, nos cambie, nos dé un corazón nuevo, un corazón totalmente cambiado según los sentimientos de Cristo. Hoy hace una semana estuvo aquí ante nuestra Santa Madre María de Guadalupe el Santo Padre Francisco como peregrino. Y yo creo que es necesario que retomemos una y otra vez el significado de esta visita y lo que esta visita ha significado, significa y significará para todo el pueblo católico, para todo el mundo y de manera muy especial para el pueblo de México y para cada uno de nosotros. Quisiera subrayar algunos aspectos que no solamente a mí me han tocado y me han llamado profundamente la atención, sino que creo que pasarán también a la historia de la Iglesia en las visitas de los pontífices. El primer aspecto más significativo es que el Santo Padre Francisco vino a México como peregrino a postrarse ante la Virgen Santísima de Guadalupe en el lugar donde ella abrió de par en par el corazón suyo misericordioso para comunicar la misericordia, el perdón, la reconciliación y la bondad de Dios a un mundo desgarrado, a un mundo destrozado, a un mundo que había perdido el norte, el sentido de la vida, a un mundo desesperado. Y la Virgen, la Madre de Dios, escoge a una persona, la más humilde, podríamos decir, insignificante, para hacer obras grandes, para manifestar ese amor inmenso y para invitar a todos a dejarse querer, a dejarse abrazar por la misericordia de Dios. Esa persona humilde, sabemos muy bien quién fue, el indígena Juan Diego Cuatratoatzi, el humilde Juan Diego. Pues bien, el Santo Padre Francisco, ¿cómo se nos ha presentado aquí? Se nos ha presentado también revestido de los sentimientos, de las actitudes
de los mismos sentimientos y actitudes que tuvo aquel sencillo, humilde y pobre indígena Juan Diego. Fíjense que el Santo Padre, muchos de ustedes estaban aquí presentes o lo han visto, comienza esta peregrinación a México tomando como punto de partida este lugar santo. Y en este lugar santo, el Santo Padre, lo quiero subrayar, cumple tres gestos que no son normales en absoluto en la visita de un papa a ningún lugar, y que los cumplió aquí. El primer gesto, además lo dijo muy claramente, que su motivo de venir a México era venir a visitar y a postrarse ante la madre como peregrino. El primer gesto es que no hace su homilía desde la cátedra donde yo estoy ahorita hablando, sino que va a Lambón. No es en ese sentido, o no se presenta como el sumo pontífice romano que habla ex cátedra, sino como el siervo de los siervos de Dios, que es el título del Papa, y no el suprema jerarca de la Iglesia, título jamás usado por un Papa que aquí le han dado en algunos medios, ni como el jefe del Estado Vaticano, que es una entidad insignificante que hoy existe y pasado mañana puede dejar de existir. El Papa no es eso, no es un jerarca, no es el jefe de un Estado en el sentido que damos a este término. El Papa es el siervo de los siervos de Dios, el sucesor de Pedro, y en esta calidad ha venido aquí a postrarse ante la Señora. Pues bien, el siervo de los siervos de Dios, en esta homilía con la que quiere abrir esta peregrinación, se presenta como un peregrino, como uno que quiere dejarse arropar y abrazar por la mirada misericordiosa de Dios a través de María de Guadalupe, porque se ha dado cuenta perfectamente que no son las técnicas ni las estrategias humanas ni la sabiduría de los hombres lo que va a cambiar la sociedad, lo que va a cambiar la vida, sino que es la mirada de Dios. Y aquí esa mirada se hizo sangre, carne, a través de la mirada misericordiosa de María, que va a cambiar el sentido de la vida y de las personas. Y él ha querido implorar para él mismo, como clave también de su pontificado, de su ministerio como sucesor de Pedro, que esa mirada lo penetre, lo cambie, para que a partir de esa mirada pueda él comunicar la linfa de la nueva vida que solamente Dios nos puede dar y que es el milagro de la conversión. Fíjense que el Santo Padre ya tiene una costumbre incansable, repetida todos los días. Cuando encuentra a una persona o a un grupo de personas, al final les dice: y no se olviden de rezar por mí, no se olviden de rezar por mi conversión. Dios mío, si el Santo Padre dice esto, ¿qué quiere decir? Que esta es la actitud con la cual todos nosotros nos tenemos que poner ante el Señor. Este es el primer gesto. Y el segundo gesto, que explica y subraya esta dimensión fundamental suya, fue que acabada la homilía, casi en forma de plegaria, de oración de un peregrino más, se hace llevar una silla ante el altar, se sienta mirando a la Virgen, no se sienta acá en la cátedra, mirando a la Virgen, contemplando a la Virgen, dejándose contemplar y abrazar por ella, e invitándonos a todos nosotros a que nos dejemos abrazar, mirar y contemplar por nuestra Madre de Misericordia, para que desde esa mirada nuestros corazones
se confundan con el corazón de Dios a través de la mirada amorosa de su madre. Este es el otro gesto grande. Y luego, pues, el último gesto, el que más ha llamado la atención, es cuando sube al camarín de la madre y se queda un largo rato en oración, silenciosa. Sabe Dios lo que habrá pasado por el corazón de él. Dios sabe lo que ha pasado a través del corazón de María, lo que María le habrá dicho a su hijo Francisco, la gracia que habrá derramado sobre él en esos momentos y que ciertamente le dará y le está dando energía para cumplir con su vocación, con su llamado de ser el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. Y luego de aquí ya se va a cumplir esa misión fundamental que yo resumiría en tres palabras usadas por él mismo y que están reflejadas también en el lema que lleva su escudo episcopal o su escudo papal. Llamado a comunicar, lo traduzco libremente, llamado a comunicar la experiencia de la misericordia divina. Este es el sentido del pontificado del Papa que se refleja en esas palabras. Y viniendo a México, un país privilegiado por muchos motivos, el primero y más importante porque misteriosamente Dios escoge en su providencia a naciones, a países, a lugares concretos para llevar adelante una obra salvífica, para pronunciar una palabra que no es estéril, sino que es un acontecimiento que cambia también la historia. Y México se encuentra como uno de esos lugares a partir de aquellos momentos de diciembre de 1531, cuando María, la Virgen Madre de Dios, se aparece al indígena Juan Diego y le llama para una misión, le confía una misión a él, el más humilde, el más insignificante de todos, le da la misión de representarla, de representar a su hijo, de comunicar algo inmensamente grande para el bien de la sociedad, para el bien de la historia de aquel momento y de la historia futura. Pues bien, el Santo Padre, después de dejarse aquí mirar, abrazar por esa mirada, se siente él objetivamente llamado a comunicar una experiencia de gracia. Y entonces, y lo quiero subrayar, va a visitar a cuatro lugares donde la historia de la humanidad en general y la historia de México en particular vive momentos dramáticos. No fueron lugares escogidos acaso por motivos de geografía. Fueron lugares escogidos precisamente por él, allí donde se viven dramas humanos profundos. Y en estos dramas humanos profundos, Dios ha querido estar presente con un dedo de misericordia para poner su dedo de misericordia en las llagas profundas que afligen a la sociedad de hoy, comenzando por Ecatepec, un lugar que yo no estoy aquí a describirlo, que ya saben lo que significa este lugar en este contexto social y humano de la realidad de México. Y ahí, en un mundo tan sumamente complejo y arrollado por problemas y miserias y traumas, allí el Santo Padre, ya con la misión de ser un nuevo Juan Diego, enviado por María de Guadalupe, porque esto lo ha dicho él desde el primer momento, que se sentía llamado a
hacer resurgir de nuevo el acontecimiento guadalupano en todas sus dimensiones, va allí como el nuevo Juan Diego para decir a esta sociedad, ante esta tragedia y este trauma, tengan esperanza, porque yo soy la madre de la esperanza y porque en esta esperanza será el punto de partida para una nueva resurrección. Y luego se va a otro de los lugares donde la tragedia está clara, una de las muchas tragedias que afligen al mundo de hoy en general y a México en particular, cuando va a Michoacán. No la has cogido acaso. Y en Michoacán recuerda sobre todo la gran figura que iluminó con su presencia y su evangelización la historia de estos lugares, que fue don Vasco de Quiroga, el hombre que supo ser un reconciliador, el hombre que creó una realidad nueva por la gracia de Dios. Y allí, de nuevo, el Santo Padre vuelve a poner el dedo de la misericordia de Dios en esas tragedias duras, dolorosas, profundas, para decir, esto tiene solución, pero es una solución que no se basa en estrategias simplemente humanas o en políticas sociales o humanas de este mundo, sino que está determinada por un milagro que es el milagro de la gracia y que pasa a través de las conversiones de las personas, un poco como hizo en su tiempo Vasco de Quiroga en aquellos lugares. Y luego va a los dos extremos de la geografía, diríamos, de la gran nación mexicana, la frontera con Guatemala, allá en Chiapas, y luego con el norte en los Estados Unidos. Y no son dos lugares así escogidos por casualidad o por estrategia humana, sino va también a poner el dedo de la misericordia de Dios en lugares extremadamente necesitados de una presencia profética y clara. El mundo de los indígenas, por una parte en el sur de México y a través de él de todo el mundo indígena, y luego el mundo de la inmigración, ese mundo que va en busca de un mundo, de una esperanza mejor que a veces no haya, y se va entonces al norte de la República. Todos estos gestos que ustedes han visto no son gestos improvisados, no son gestos que no hayan nacido de una meditación profunda por parte suya. Nos bastaría leer o releer o reescuchar con cuidado las intervenciones, las homilías, las palabras que ha pronunciado a lo largo de esta peregrinación, para darse uno cuenta de que el humilde Juan Diego, el Papa Francisco, revistiéndose como embajador de María, va a estos lugares para hacer que la presencia misericordiosa de Dios, a través de esa mirada misericordiosa de María, llegue hasta lo íntimo de las tragedias humanas que vivimos en nuestra sociedad contemporánea, en lugares concretos y precisos. Y luego nos invita a todos nosotros a dejarnos mirar, arropar, abrazar por esta mirada, a convertirnos en embajadores de María como Juan Diego, a ser testigos de esta misericordia en este año jubilar de misericordia. Y es lo que vamos a pedir al Señor a través de Santa María de Guadalupe en esta Santa Eucaristía. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unamos nuestra oración a la de Cristo
que oraba y hacía penitencia en el desierto. Respondamos a cada petición. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños de nuestra arquidiócesis, que en las próximas fiestas de Pascua sean incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Para que el Señor en su infinita misericordia conceda a los peregrinos de las familias y amigos unidos en el amor guadalupano abundantes gracias y dones celestiales y materiales. Oremos. Para que por la mediación de la Santísima Virgen María de Guadalupe, el Señor escuche misericordiosamente las oraciones de los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador y de quienes nos acompañan por los diferentes medios de comunicación. Oremos. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y conceda a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este santo sacramento seamos dignos de alcanzar la conversión por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios y ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Para recibir la bendición especial de este tiempo santo de Cuaresma, bendición que también impartimos de manera especial por todos aquellos que peregrinos ante Santa María de Guadalupe, Madre de Misericordia, vienen con aflicciones, miserias y deseos de reconciliación y de conversión. Los ancianos, los enfermos y, sobre todo, los niños. Bendigamos también a todos los objetos de verdadera piedad religiosa que traen como rosarios o medallas o estampas, y para que estos recuerdos religiosos les sirvan de memoria para una vida cristiana más intensa y mejor. El Señor esté con ustedes. Fortalezca, Señor Dios, a tus fieles tu anhelada bendición, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que la Virgen María nos acompañe a todos, que tengamos un bonito día lleno de gracia del Señor. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Thank you.